Bienvenidos a Horizon Forbidden West. ¿Qué tal, gente? ¿Cómo estáis? Bienvenidos una vez más a mi canal y bienvenidos de nuevo a Horizon Forbidden West. Sí, gente, vamos a continuar. Seguimos con más misiones secundarias. Vamos a hacer un poco el parón para hacer cosas secundarias por aquí por el mapa. Muy interesantes, la verdad. Vamos a enfrentarnos a una máquina gigante, ya lo veréis. Va a ser increíblemente alucinante. Y también vamos a subir al primer cuellilargo para recabar información del mapa. Así que nada, gente, espero que lo disfrutéis, espero que os esté gustando la serie. Y como no, también recordaros que estoy en directo en Twitch todas las tardes. Tenéis abajo el enlace en la descripción. De algún modo es dócil. A ver. ¿Será parte de su programación? ¿Qué nos dice el Aloy? Uy, aquí hay un niño. Habla con Mian. Ah, no, ¿quieres? No es un niño, bueno. ¿Ha surgido algún problema? Mi problema son los forasteros. Eres la segunda en lo que va de día. Cuanto ¡ojo! Antes os marchéis, antes sanará esta tierra. Y así las malas semillas no germinarán. Y yo creía que al aliviar el dolor de vuestro dios agreste, los lugareños serían más amables. Remorirá sí o sí, al igual que todos. Mientras tanto, los forasteros nos arrebatarán lo poco que nos queda. Como la cazadora Karja que vi antes. Ataviada como un pájaro. Arrastraba a una chica Utaru como a una esclava. ¿Qué está haciendo, tío? Tordo. Está cortando el cactus ese. He oído. Será alguna maldición, Karja. Espera, una cazadora Karja con un tordo Utaru. ¿Qué? ¿Es que hablo con las piedras? Sí. Las he visto hoy en dirección suroeste. Ya son ganas de morir. No se puede cosechar la picafruta. Hay muchas máquinas. Sea quien sea la Utaru, me da pena. Que sus semillas broten en suelo fértil. Sin tú saberlo, me has ayudado a encontrar a una vieja amiga. Gracias. Ni me des las gracias. No las quiero. Vaya, qué simpática tú. ¿Una cazadora Karja? Me suena de algo. A ver el menú. Misión secundaria. Perdón, ya. Se nos quedó esta aquí que no podíamos buscar campamento rebelde al norte de Luzbaldia. Ah, igual. Encuentra a la cazadora Karja. A ver. Buah, tomad por culo, está, eso. Bueno, y lo principal. Espérate, sudoeste. Principal. Las tierras agonizantes. Si aquí nos hace ir al otro lado. ¿Vamos a hacer esta secundaria primero o qué? Hostia, es que está de nivel 15. Estamos a nivel 9. Por cierto, tengo un montón de puntos que gastar, chaval. Muy buenas, Billo, ¿qué tal? Hay que gastar puntos de habilidad. A ver, cazadora. Es que si conseguimos esto, aumenta tu determinación para que puedas infligir más daño con armas a distancia durante un tiempo limitado. Esto me interesa. Lo debería de conseguir. Vale. Has desbloqueado tu primera oleada de valor. Mantén cuadrado para equipar. Ojo, vale. Aumenta tu determinación para que puedas daño con armas a distancia más 30. O sea, hemos conseguido más un 30% de daño con armas a distancia, con arcos, vaya, en general con todas las armas. Y salud recuperada por impacto un 5%. Está bastante bien, O sea, esto es lo que hemos equipado. Y luego, supuestamente... Ah, claro, iremos bajando. Esta será la segunda. O sea, le puede mejorar esta, no lo entiendo. Ah, mejorar la habilidad. 3 puntos, vale. Hostia, si mejoramos es más 45, daño con técnicas de armas más 20, regeneración de resistencia de armas más 100%. Esto nos interesa, lo voy a mejorar. 3 puntos, nos quedarán 4. Ah, y puedo hasta la 3. Pero esto es cojonudo, o sea, bueno, nos falta un punto, pero si mejoras esto ya, yo creo que con el arco, ya destrozas. Ya te aparece, el emote este que decías tú, Bueno, estos puntos que me quedan 4, voy a ir a ver superviviente. Consume una poción especial para recuperar salud y adquirir resistencia a los efectos de estado. Es que esto también podría irme bien, Para mejorar el tema de la salud. Me podría funcionar muy bien. Aunque realmente no... A ver, voy aquí de guerrero. De guerrero me interesaría. Los objetivos quedan en energizado durante más tiempo.
Creo que hacer esto gracias al efecto de un modo especial de tu foco es más probable que asestas impactos críticos y aumente el daño crítico. Vamos, que combinas esto con lo que hemos hecho de aumentar las armas a distancia y creo que destrozamos ya. ¿Verdad? Espérate, a ver. Bueno, hay que desbloquear los dos. Tanto da. Nos queda un punto. Otro punto. Y ahí tenemos. Ya la podemos equipar. A menos la de nivel 1. Pero se pueden equipar las dos a la vez, ¿no? O sea, no hay problema. Ah, no. Vale. Hostia, tú. ¿Verdad que no se puede? No. O sea, solo te deja una... Ah, pues esto es jodido. Aquí lo que te aumenta el impacto crítico. Bueno, eso si tienes la lanza va bien. Pero bueno, vamos a quedarnos con este, ¿eh? Venga, vamos a seguir. Y el tema de misiones, pues de momento es que vamos a hacer la secundaria que hemos marcado, ¿eh? Porque esta donde nos manda... Esta nos manda atrás. Claro, es que aquí no fuimos. Bueno, podemos hacer el viaje rápido. Y además luego volvemos también aquí. Empezaré por allí. A ver, aquí tenemos al hijo. Hasta aquí. Vale, cuando un segmento de la barra de la oleada de valor esté llena, activa abriendo la rueda de armas L1 y pulsando R1. Vale, esa es la barra que nos ha aparecido justo allá abajo, la estáis viendo, ¿no? Al lado de las armas. Activar, ¿ves? Ahí está, falta un punto. Bueno, no lo estáis viendo porque está justo debajo de cámara, pero... Ahí justo nos aparece lo que hay que activar para... Vamos, que no solo vale con conseguirla, la habilidad. Luego tienes que activarla. Imagino que según vas matando enemigos, va subiendo. Voy a reabastecerme aquí con cosas del alijo. Y... a ver. Aquí no tenemos nada más. A ver, aquí podemos mejorar algo. Vale, no tenemos nada para mejorar. Vámonos. No hay ningún cofre. Vale. Ah, sí, aquí. Vale. A mis reservas que va. Vale, hacemos un viaje rápido desde aquí, supuestamente. A ver, algún guardado. Supuestamente creo que se puede hacer viaje rápido de una hoguera a otra. ¿Y esto qué coño es? Lugar de surcacielos desconocido. O sea, yo puedo bajar a viajar aquí. Aquí, bueno, aquí hay otra hoguera, de hecho. Hoguera desconocida. Ah, claro, que esta es la que no pudimos. Si bajamos aquí, ¿gratis? Sí, vale. O sea, si viajamos desde una hoguera, sí que es gratis. Si viajas desde cualquier lado... ¡Cazadora! ¡Has vuelto! Vale. Vale. Ya, entonces ya lo estoy pillando. ¿Y esto de los colmilludos qué hay que hacer? Busca el campamento rebelde del norte del Val... Vale. Por supuesto, lo que importa es solo... Vamos a ir para allá, ¿eh? A ver, ese es... puesto. Vale. Con rediles. Será donde Regala tiene sus máquinas. Debo encontrar un modo de entrar. Podría estudiar la zona para saber a qué me enfrento. Y marcar rebeldes o máquinas con el foco para rastrearlos. Vale, hay enemigos, ¿eh? Está lleno, chaval. Embestidores, buah. Bueno, estoy dentro. Debo despejar la zona antes de investigar. Está justo enfrente mía, tú. Es que no puedo hacer el ataque rápido, o sea, el ataque sigiloso. Así se da la vuelta. Espera, a ver. Es que me va a ver. No puedo lanzar la piedra ahora. No se da la vuelta, cabrón. El sistema de combate cuerpo a cuerpo está muy guapo. Ahora lo vas a ver. Espérate a que se dé la vuelta este gilipollas. Si es que se da la vuelta. Es que se están parados conmigo. A ver, puedo lanzar la piedra. Ah, pues no. Toma, ya está. Ya has visto el cuerpo a cuerpo. Espera, que lo vas a ver más. Toma, ahí lo llevas.
¡Ojo! Oh, está lleno, esto está llenísimo, tío. ¡Oh! Me voy a bajar para abajo, eh. Que se ha comido la trampa. Vale, vamos para arriba otra vez. Me he caído, tú. Sube, sube. Me quieren mandanga esas. Le voy a repartir una de hostias a estos que se van a cagar. ¿Dónde estáis, majos? ¡Atención! ¡Por allí! Toma, por aquí estoy. Ya me han visto. Vale, ¿dónde hay más? ¿Más máquinas? ¿Perturbadoras? ¡Oh! Pero bueno. Hay que darle los puntos débiles. Torito, cálmate. Toma, ¿quieres ácido? Tú también. Oh, pero se va a cagar. ¿Hay más por aquí? No hay más. Ah, que hay un pavo. Tú. Muerto. Todo para mí. Muchos rediles y pocas máquinas. Mucho ruido y pocas nueces. Miraré en esa cueva. Se escucha gente. Bueno, mira, quiere todo, tú. ¿Me dejo algo por recoger? Sí. Sí que han muerto aquí todos. Voy a coger plantas medicinales. Este de aquí que también ha muerto. Vale. Y este... Ah, esto era una planta de estas. Flor de esmeralda. Va, a ver, ¿dónde está la cueva esta que me dice? Se escucha gente, ¿verdad? Ese por aquí dentro. A ver, vamos a ver para adentro. Aquí no es, esto es la entrada. Me marca que está allí, justo ahí dentro, vale. Por aquí. De hecho tengo un gancho ahí. No, aquí no, cabrón. A ver, cojo esto. Me ha soltado algo bueno este. No me gusta matar animales, gente. Pero es que hay que matarlos. Es que necesitamos las pieles para mejorar nuestras cosillas. Vale, hay que cruzar. Ahí hay agua. Vale, hay que saltar por el otro lado, creo. Parece que esas cuerdas sujetan el puente. Podría hacerlo caer. Disparo a los puntos débiles. He tendido la mitad del puente. ¿Cómo hago caer la otra? ¡Hala! Ya está. Listo. Puente bajado. Y ahí hay un cofre, pero bueno, no son gran cosa esos cofres. Los cofres estos que tienen salen como en verde. Lo enviaré al alijo. Es que además estoy súper lleno. Mira, estos sí que son buenos. Estos que salen moradito. Ahí está. Esos son Goth. Puedes crear y colocar trampas eléctricas verticales. ¿Cómo? Verticales también. ¿Esto estaba en el otro o no? No me suena, ¿eh? Un colmilludo. Parece que cayó a un túnel. Los rebeldes reunían aquí a los colmilludos. Las máquinas cayeron al túnel y este se desplomaría a medida que se adentraban. ¿Y si Ulbun provocó el socavón con los explosivos? Iré a cadena chirriante a avisar a Jabad. Vale, o sea, ya está. Regresa con Jabad el dispuesto.
13 cadáveres del colmilludo. Pero ahí hay un... Hay un de esto tocho, De valor generoso. Sí, pero si bajo ahí, ¿podré volver a subir o no? La cuestión es cómo bajo, además, porque es que no hay ninguna forma de bajarse por aquí sin matarse. Ah, mira, por ahí. ¿Verdad? ¡No! Vale, casi me mato, Vale, vale. Recupérate, vamos, recupérate. Calla, hombre, calla. Hemos venido a coger este cofre. Vale. A ver, ahora ya que subir a subir, por aquí. Vale. No, salta. Salta again. Ahora. Voy para arriba. El sistema del gancho este es una pasada, tío. Me encanta. Vale. Ya nos podemos ir. Vamos a hacer el viaje desde la hoguera. Para que sea totalmente gratuito. Porque es lo suyo, Yo no he dejado esto. A ver, vamos a hacer la marca... ¿Dónde está la hoguera esta, no? Aquí. Más que nada para ir ya completando misiones de estas que tenemos a medias. No sé si me van a pedir algo más esta gente, porque al igual ahora me dice... El Jabat este me dice que tengo que hacer otra cosa. Ah, mira, aquí hay otra hoguera, tú. No sé cuál he marcado, pero... Vale. Tengo que volver, claro, al principio. Mira, lo bueno es que ahora, en un momento estás ahí, ¿sabes? Vale. La arena chirriante. Volvemos aquí, que era la taberna. Veo que has vuelto del oeste. ¿Y bien? Los rebeldes Tenak tenían un redil de colmilludos al otro lado de las montañas. Las explosiones de Ulbun abrieron un socavón y por ahí cayeron a los túneles. Y claro, al seguirlos hasta la mina, llegaron a la intimidación. Vale. Claro. Rebeldes al margen, si hay alguien a quien achacar lo de los colmilludos, es a Ulbun. Por los haces radiantes del sol. Y todo este tiempo nos ha estado culpando a nosotros. Tráeme a Ulbun. Y a Petra también. Me habéis llamado cual moza de taberna. Más vale que sea para firmar el pet. ¿Qué? ¿Qué hace ella aquí? Vivo aquí, orejeta. ¿De qué va esto? Gracias a la Redentora, el sol ha arrojado luz sobre la incursión de los colmilludos. Los rebeldes Tenak estaban formando rediles de máquinas al otro lado de las montañas, pero un socavón las engulló y las dejó pulular por túneles subterráneos cuya salida da al este, a la intimidación. Fue un accidente, pero no olvidemos que fueron los Karja los que... No he terminado. El socavón es resultado de usar explosivos en la mina meridional sin permiso. Ulbun, eres el responsable de la estampida de las máquinas, de las muertes de los obreros y de los daños que han causado los colmilludos. De todo ello. Querido magistrado, ¿tu preciado sol te ha achicharrado la sesera? Jamás habría dado semejante orden sin tu beneplácito. Las pruebas dicen otra cosa.
Aloy encontró el manifiesto en la mina. Has obviado las leyes del Solminio, Ulbun. Todo por un puñado de esquirlas. Pero qué avaro. Y esa no es la única mina que ha estado explotando. Los hombres de Corden se habrían ahogado de no ser por Aloy. Maldito mercenario. Exijo una investigación oficial. Me niego a ser víctima de un complot Karja. Así se hará. Se investigará hasta el más mínimo detalle. Los colmilludos, la mina. Todos los negocios en los que has estado involucrado. Eso tampoco es necesario. ¿Y si volviera a la conquista? Le ahorraríamos un dinero a la corona. Por supuesto. Me pondré en marcha en cuanto zanje unas cuestiones que tengo pendientes. A fin de cuentas, el bienestar de los habitantes en Cadena Chirriante depende... No, te irás ahora. Cadena Chirriante se las apañará. ¿Creéis que ella va a poder dirigir esta birria de vertedero? ¡Ja! Vaya picado tú. Pues vosotros veréis. Anda, ¡fuera! Lárgate. ¡Fuera! ¡No te queremos ni te necesitamos! ¡La han hecho la trameta! ¡Dejadme en paz! El barro te sienta bien, Ulbun. Anda, fuera. Por el sol que quema toda sombra. Tienes mi gratitud, Aloy. Se lo tenía merecido. Toma, acepta esta muestra de agradecimiento. Le has hecho al Solminio y a mi salud mental un gran favor. Si no me equivoco, tenemos asuntos que tratar. Eso parece. No son las botas más cómodas, pero las llevaré. Esta te la debo, Pelifuego. Pelifuego. Veanme Pelifuego esta. Vale, pues ya hemos completado esta secundaria que teníamos. Cadena Chirriante estará pendiente. Mejor con Petra al mando. Vale. A ver, tengo más puntos. Deberíamos de gastarlos en... Vamos a empezar a gastarlos por aquí, en superviviente también. El sistema de daño y la salud es crítica. Venga, este va. Tu bolsa de medicinas puede llevar más vallas medicinales. Eso también me puede interesar. Y recupera salud antes de forma automática si la salud es crítica también. Vale. Poquito a poco vamos mejorando las cosillas. Entonces, ahora... Aquí tenemos más cosillas secundarias también, pero... Tampoco quiero centrarme todo en lo secundario. Además que nos queda... Tenemos la secundaria esta también, que es de ir al... aquí. El Prado en Llamas. Se encuentra la cazadora Karja, que es la misión que nos han marcado antes. Ahora para hacer el viaje... No sé exactamente dónde fue. Fue aquí en el Eco Pétreo, que es donde estábamos ahora, que es la que nos dieron. Vale. Supongo que podremos hacer... A ver... Por cierto, ya tenemos la... Ah, maestra del ataque a distancia. Ya tenemos... ¿Veis la barra ahora que está moradita? Está activa ya, o sea, ahora podemos activarla, quiero decir. Habrá que probarlo cuando tengamos más enemigos, ¿eh? Hacemos el viaje rápido. Vale, ahí está la principal, que está bastante lejos. Y la secundaria esta, que la podemos hacer en un momentito. A ver, si no muy... Aquí es donde teníamos que hacer el viaje. ¿Se puede...? Bueno, esta la, supuestamente se puede ir, ¿o no? Porque esta no las hemos descubierto, ¿o sí? La Topolis. Bueno, lo más cercano... Esta está cerca, realmente. Podemos viajar aquí, ¿no? Pues vamos aquí, a lo más cercano posible. Total, tampoco tenemos que ir ahí... A la primera zona. Vale, sí. Vamos a ir guardado. Nuevo hogar. Trapetada ahí dentro. Sin sitio para pensar. Ni siquiera puedes hablar. Por otro lado, el orbe procesador de un titán. Ya sabes cómo es eso. Todos estos datos se pueden... Ah, vale. Estamos en esta zona que ya estuvimos. Ok. Esto ya los habíamos visto, estos datos. Vale, pues como está aquí al lado, vamos a ir para allá. Está aquí relativamente cerca, ¿eh? A 20, 90 metros.
Ahora podemos llevar 12 vallas medicinales. O sea, nos han aumentado un total de 2. Ahora vamos a subir por aquí. ¿Dónde es que teníamos marcado? O sea, aquí, ¿verdad? Claro, es que no la tenemos marcada la misión esta. Vale, es en esta zona. Que tendríamos que hacer exactamente una cazadora carja, vale. Hay que encontrarla, supuestamente. Vamos a ver, debe estar por aquí la zona. Supuestamente. Allí está la cazadora Karja y Lautaro, como era de esperar. Pero tienen compañía. Vale. ¿Lo ves, Milu? Hay que esperar a que se exponga. ¿Vienes a la cacería? Vale. Patas largas. Vale. Tiene el pecho que es el más... Daño por... fuerte contra... Débil contra el rayo. Se ha puesto como el culo. Está lleno, chaval. Vamos a probar. Vamos a probar lo de activar esto, a ver. ¡Qué guapo! ¡Hostia! La madre, claro, hay varios, ¿eh? Supuestamente esta misión es de nivel bastante alto. No se comen las trampas, ¿eh? Vale, se la comí ahora, ¿eh? A este le queda poca vida. Queda uno, ¿eh? La va a comer. Ven por aquí. Vale, todas muertas. Vale, voy a coger esta, desmantelar. Estas veces son bastante duras, ¿eh? Estas son las que nos pidió Sirens que matáramos para recoger el núcleo. Mochila está llena. Lo pondré en mi alijo. A variar. Halcón solar Talana Kane Padish. Aloy, pese a los Nora. La que abatió a Roja Fauce. La redentora de Meridian. Milu es mi nuevo tordo. Llegó a la logia poco después de la batalla en la aguja. Ha oído alguna historia sobre nuestras cacerías. Descansa aquí. Y recoge plantas medicinales para esa herida. ¿Qué se te ha perdido por aquí? ¿Las máquinas del este son mansas para ti? No es eso. Busco a alguien. Un cazador Karja, casi de mi edad. Se llama Amadis. Hace un tiempo llegó aquí por su cuenta, pero... ha desaparecido.
¿Necesitas ayuda? Te ayudaré a dar con tu amigo. Sé que tendrás tus motivos para haber hecho este viaje. Pero me alegra que me ayudes. ¿Por qué vino aquí? Perdió a alguien cercano en los asaltos rojos y quería darle sepultura en el lugar de la batalla. Allí nos dirigíamos, Milu y yo. El lugar está cerca. ¿Puedo acompañaros? No. Ve a Ecopetrio y cúrate. Espérame y asimila la lección de hoy. Pero... si el dolor te distrae, nos entorpecerás. Vete. Todo cazador debe descansar, ¿no crees? Sí, al consolar. Estos sí, supuestamente viven ahí en el Ecopetrio, que es donde que le irá bien aparecimos saber. Después de pues todo claro, lo de la anterior es misión. Ven, debes ir por aquí. ¿Por dónde hay que ir? Muéstrame el camino. El prado en llamas. Yo me subo aquí arriba. ¿Dices me gusta que subir. Ese sitio era parte de los asaltos rojos? La batalla del prado en llamas. Amade sirvió en el ejército Karja, que se aventuró hacia el oeste. Su división atacó a los Tenag, pero subestimaron las fuerzas del enemigo. Fue una masacre. No te imagino congeniando con alguien que estuvo en los asaltos rojos. Descuida, era uno de los buenos. Él quiso impedir el ataque, pero llegó demasiado tarde. Nadie lo ha vuelto a ver. ¿Y crees que le ha pasado algo aquí fuera? Tranquila, daremos con él. Prometió enviarme un mensaje de vuelta. Esperé, pero... este es el campo de batalla. Fuerte. Donde los Tenag masacraron a los Karja. Se ve... el juego la verdad es que se ve increíble. Señales de la batalla. Pero hay muchas huellas. Es que además... recientes. Echemos además, un vistazo. Va súper fluido, tío. A ver, ¿hay algo aquí? Huellas. Huellas profundas. Quizá de Oseram. Demasiadas para saber si Amadis estaba con ellos. Echaré un vistazo. Quizá mi foco muestre más. Se supone que Amadis estaba solo. ¿Qué harían aquí los Oseram? Aquí hay cosas. Una hoguera. Una arma. Que hay que mirar más, se supone. Hay que investigar esto, ¿no? Las armas y todo el rollo. Un arma Karja. Con la hoja oxidada. Será de la batalla de hace años. Pues seguramente. Está oxidada. A ver, la hoguera. Un fuego para cocinar. Y reciente. Acamparon aquí al menos una noche. Es increíble, chaval. ¿Cómo se ve la arenilla con el aire? ¿Hay algo más por aquí? Ahí hay algo. Huellas. Más huellas. Huellas poco profundas. No son de Oseram, quizás sean de Karja. Podré seguir el rastro con mi foco. Vale. Kalana, he encontrado algo. Huellas que se alejan del campo de batalla. Tú primero. Digamos al lado. No lo entiendo. ¿Por qué iría Amadis hacia el oeste? ¿Habrá algo más por aquí? Parece que está abandonado. Hay una hoguera. Un Utah. ¿Qué hará aquí fuera? No sé, pero aquí hay cositas buenas. Quizá viera a Amadis. A ver qué tiene. Vaya dos cofres, chaval. Lo dejaré en mi alijo para cuando lo necesite. Os quedasteis atrás cuando se fueron las carretas. Tranquilas. No tengo nada contra los Karja. Solo soy un chatarrero que agradece la compañía. Un chatarrero, dice. Me llamo Olel. ¿Os habéis perdido? En realidad, estamos buscando a alguien. Un cazador Karja. Al parecer viaja en solitario y viste ropajes muy desgastados. Sí, estuvo aquí. Husmeando en el campo de batalla. Quería saber qué pasó. Por suerte para él. El viejo Leel ha oído todas las historias. El ejército Karja cargó contra los Tenag que los aguardaban. La mayoría murió.
Al final, los Tenak volvieron al oeste. Vuestro hombre quería saber a dónde. Le dije que había un lugar llamado La Pudrición. ¿De qué se trata? ¿La Pudrición? Es una prisión Tenak o un cementerio Cardia. Depende de cómo lo mires. ¿Y dónde queda? Más al oeste, en territorio Tenak, pero eso no lo detuvo. Una caravana Oseran acampó en el campo de batalla y llevaba ese camino. Se unió a ella. Partieron al oeste, hacia el risco. Gracias, Lel. Tenemos que irnos. Que tengáis buena caza. Venga. Let's go. Vamos al oeste, hacia el risco. Si damos con la caravana, daremos con Amadís. Te sigo. Qué manía con coger piedras de estas. Tengo ya 30. Dijiste que Amadís perdió a alguien cercano en la batalla. ¿Crees que los Tenak se lo llevaron prisionero a la pudrición? No lo sé, quizá. ¿Va para arriba? En ese risco de ahí, parece que hay un túnel. Un galápago. Aún no nos ha visto. Podemos usar eso. Tordo y halcón, como en los viejos tiempos. Mata a galámpago. Hostia, chaval. Vale. A ver, espérate. Débil contra daño por fuego, daño por ácido. Pues le vamos a pegar ácido a punta pala. Hay unos barriles por aquí. Ojo. Vale, hemos hecho daño por fuego. Es que esto es un pedazo de maquinón, chaval. Ojo. ¡Dios! Madre de amor hermoso. Quizás solo la mitad de vida, tío. Ven para aquí, ven. Mete la trampa esa. La han tumbado a ella. Genial. Pues te viene por mí. Dios. No me suelta, ¿eh? Viene otra vez a por mí. Está súper loco este puto bicho, tío. ¡Dios! Me está siguiendo, tío, por debajo tierra. ¡Buah, tío! ¡Qué burrada de puto bicho, tío! Es una barbaridad esto. Me queda poca vida, ¿eh? Ah, me lanza que lanza munición. Flechas de ácido, vale. Ya está jodido, está muy jodido ya. No sé que están en estas coberturas de aquí, pero... Que no le he roto ninguna parte del cuerpo al cabrón. Es duro de roer,
ver, en la cara, en la cola de Dios. Y tiene un caparazón gigante, tío. Venga, la hostia, Apache. Lágate, lágate. ¡Dios! Se mete bajo tierra, ¿eh? Oh my god. Vamos a hacer una cosa. Se comerá la trampa, ¿no? ¿Qué es esta mierda que lanza, tío? ¡Dios! Es que aparece en tu cara el cabrón. Otra vez. No puede ser. No puede ser verdad, tío. Es que está... Vaya puta barbaridad de bicho, tío. Es increíble. Queda muy poca vida, ¿eh? ¡Muere ya! Menos mal que tiene... Es que claro, esta misión es de... Es de nivel... 6 niveles más que yo, tío. ¡Cúrate, cúrate, cúrate, cúrate! Madre mía, tío. Creo que... No puede ser verdad. ¡Me está lanzando! ¿Qué coño me está lanzando? ¡Ha muerto! Reconozco que me gusta volver a cazar a tu lado. Vale. ¡Dios! Vaya bicharraco, chaval. No me lo creo, puto creo. Mira cómo ha quedado, ¿eh? Joder, tela. Entra en el túnel. Y espérate, que tengo que recoger cosas aquí. Aquí en esta me ha echado munición. Me he quedado súper seco, ¿eh? De... Bueno, tampoco he gastado mucho. Las de ácido son las que más he gastado. Y voy a coger unas cuantas medicinales porque si no, se me he gastado todas las que tenía, tío. Joder, tela con el bicho este. Ahora entramos a la cueva a ver qué es lo que hay. Y esto que es una secundaria, pero claro, es que el nivel era demasiado alto. Pero voy a desmantelar esta. Ah, mierda, ahora, bueno, se llevará. Se irá para el hijo. Aquí tengo una hoguera. Voy a hacer un guardado rápido. Seguro que luego las necesito. Vale. Esta nota la dejó uno, será. Una puñetera lástima. Ah, esta pesa me trae tantos recuerdos. Muy bien. Excavaba en una presa. No tiene salida. Que conozco. Dice que sigue su camino. Aquí hay alguien. Pregunto hacia dónde. Bajo todos esos escombros hay alguien. Uno será. ¿Qué es lo que dice? Estaba en la caravana que pasó por aquí. La nota se interrumpe. Supongo que cuando el túnel se empezó a derrumbar. Oh. Pero no dice nada sobre un cazador Karja. Y otra caravana pasó antes del derrumbe. Parece que iban a un abrevadero al otro lado. Pues quizá lo lograra. Hay otra forma de pasar. No lo sé. Son montañas escarpadas. Hallaré un camino. Gracias, Aloy, por acompañarme hasta aquí. Ya te he entretenido demasiado. Toma, coge esto. Te ayudará en tu propia caza. Espera. ¿Cómo contacto contigo si consigo atravesar las montañas? Le preguntaré a Milu en Ecopetreo siempre que pueda. Si encuentras un camino, dímelo. Lo haré. Vale, pues aquí termina la secundaria esta. Tú también.
Vamos, que lo que le ha servido de mi ayuda ha sido matar al bicharraco este. Talana parece preocupada por su amigo. Quisiera hacer más, pero ahora no hay modo de cruzar estas montañas. Claro, todo esto está... pero aquí hay algo, ¿eh? Esta puerta necesita un código para abrirla. De momento no puedo hacer nada. Ah, vale. Necesita un código que no sabemos. Hostia, aquí está lleno de cosas, ¿eh? Ah, desbloquear. Calla, que podemos abrirlo. Pertrecho Sorcerer a mí. Un callejón sin salida. Toma ya, pedazo de botín. Hola, la. Vale, o sea, hay aquí un código que no sabemos. Ni puñetera idea del código. Promete tú saber. En la nota esta que hemos conseguido, espérate que al igual pone algo. Datos. Era esta. ¿Verdad? ¿No? ¿Registro de prueba? No, no, era una. Era esta. No, una carta inacabada tampoco. Buscar el convoy. Es que hay un montón de datos de estos. Te digo, al igual pone algo ahí. ¿Cómo se llama la que hemos leído antes? Hostia, es que ahora no me acordaré. Contrato de rescate, no creo. Ah, bueno, puedo ir aquí al lado. Está aquí al lado la nota. Puedo volver a leerla. ¿Dónde era? Que vi la nota. Aquí. Diario de un excavador. Un dique gigantesco. Creo que sí. Vale, no, no señor. Dedicaré unos momentos a recordar pasadas aventuras y luego me dirigiré al sur, a las orillas ardientes. No pone nada en código, por lo tanto. Nada. No nos queda otra que escapar de aquí ya. Irnos. ¡Ay, mira! ¿Qué había estas rocas para tirarlas? Las podríamos haber tirado al puto monstruo este. ¿O qué? O sea, a este monstruo podríamos haberle hecho daño de muchas formas, ¿eh? La verdad. Vale, vamos a hacer el viaje rápido ahora aquí con la principal. Porque ya secundarias creo que no me quedan, más menos activas, ninguna. A la principal, tenemos que ir al Cantoyano. Lo más cerquita que tenemos. A ver. Aquí no podemos, nada tenemos descubierta. Esta de aquí. Diría. Y vamos a ir aquí. Ah, bueno, al Ecopetrio podemos ir directamente. Vamos para aquí. Al menos intento ayudar. ¿Cómo? ¿Haciéndote de hecho, caña? Aprendiendo a cazar. ¿Podemos mejorar cositas o no? Al arco que tenemos. Ah, este es otro, ¿no? Arco de caza intimidante. Daño de disparo cargado, más 30. Probabilidad de impacto crítico. ¿Este qué hace? Este no tiene ninguna ventaja, tío. Vamos a mejorar este y no lo vamos a equipar. Vale, rango tier 1. Tier 2. Vale, el 3 nos falta una cola cortante de Garry. ¿De qué pone? Garry Raptor, vale. Ok. Y esta que. Podemos hacer el tier 3 ya de esta. La de congelación. Vale, desbloqueamos un punto tal. Mejoras de atuendo. A ver, espérate. Mejoras de bolsa. Bolsa de cuerdas. Bueno, la cuerda es que tampoco utilice mucho. Mejoras de atuendos. Campeona Nora. Este traje no. Aumenta las resistencias. Más una mejora de habilidad. Más uno de sigilo a distancia, más concentración. Que este mejora mucho más. Vale, 25, 5 y 26. Este es contra ácidos y este contra hielo.
Es mucho mejor este ahora, ¿eh? Vamos a equiparnos eso y el arco. Espérate, me ha faltado las... Ah, pociones. Podemos poner pociones medianas. Esto es para mejorar. Ah, no, para crear. Vale. Esto es para crear. Estas son las medianas. Vale. Y la mejora de bolsa. Hacela también. Total, las mejoras de estas de bolsa se hacen todas con el. Con las pieles y esto de los animales. Y estos son granadas que no vamos a utilizar ahora. Entonces, ahora. Inventario. A ver. Este es el arco nuevo. Es que este no tiene ninguna ventaja que llevamos. Este hace. Buah, este nos va a ir muy bien. Equipar. Vamos a cambiarlo. Este lo que no entiendo, ¿por qué me marca esto de 8? No te he puesto ninguna bobina y ¿por qué me pone que me mejora en ácido? No lo entiendo. Y luego atuendo. Este es el otro que tenemos nuevo, ¿no? Más uno un crítico, más un ataque potente. Hombre, ahora mismo, regeneración de concentración, medicina potente. Yo diría que el mejor... Es que va a ser este, me voy a equipar este. Sí, ahora mismo. Y luego las bobinas estas. ¿Podemos poner alguna en alguna arma ya? Solo esta la desbloqueemos. Y en esta, en la de congelación. Editar bobinas. La meta prioridad es estar un impacto crítico. Aquí. Sí, porque la otra no quiero equiparla. Otra gente. ¿Qué importa si lo aprendo de una carga? Los cardias son como la hiedra venenosa. Será parte de su programación. Hazme caso, chico. Vale. Y ahora sí nos vamos directitos para arriba. Tenemos una hoguera de camino. Algún día verás que los forasteros no traen más que problemas. Y entonces te darás. A la espera, vale, principal. Ah, no, ya la tenía marcada. Cuenta de lo necia que ha sido. Vale. A ver si podemos. Sigo recibiendo una señal de mi foco. Hostia, un cuello largo hay ahí, tú. Lo suyo sería. Un cuello largo. Si lo saboteo, tendré datos sobre esta zona. Sí. Eso iba a decir yo ahora. Pues tengo noticias para ti. ¿Esta qué me dice? Escuchar rumor. Tía, la vieja cotilla es esta. Dicen que hay una reliquia en unas ruinas al este de aquí. Dicen que brilla como las chispas, pero no hay forma de llegar a ese maldito trasto. Echaré un vistazo. Una ruina de reliquia. Ah, amigo, me da como... Me da el rumor, el cotilleo de dónde está un tesorito o un secreto o algo en una ruina. Bien, bien. Vale, el primer cuello largo, ¿nos subimos a él o qué? A ver. Aquí hay otra hoguera. Hostia, hay un volador también por aquí. Parece una antena parabólica. Si logro subirme ahí, debería poder llegar a ese cuello largo sin problemas. Sí, pero ojo que está este volador. La máquina es... Surcacielos. Daño por hielo. La vamos a matar, lo sabéis, ¿no? Chaval, ¿qué te piensas?
Ah, vale, ahora entiendo. Chaval. Vale, se la ha comido. Esas patas parecen difíciles de escalar. Tendré que buscar otra forma. Me ha saltado, cabrón. Ya está, ¿no? ¿Me dejáis tranquilo ya de una vez? Que quiero escalar eso. Venga, qué pesados, tú. Vale. Let's go. A ver, veo un mecanismo ahí. La escalera ahí arriba. ¿Qué es eso? Hay cosas. ¿Un generador de energía? Ojos que miran al cielo. Vale, me falta una célula de energía aquí, ¿o qué? Hay que encontrar una forma de subirse aquí arriba. Muy buena, Kinchone, ¿qué tal? ¿Por qué no baja esto, tío? Tendría que bajar, ¿no? ¿Me está vacilando o qué pasa? Espérate, a ver, voy a tener que ponerme el otro arco, ¿eh? Porque... Vale, este me lo pongo aquí. Y este aquí. Es que ese arco no funciona para estas cosas. O sea, vamos a tener que equipar los dos. Yo no respondo. Vale, ahí está la célula, ¿eh? La estoy viendo. Está en ese lado. Vale, hay que saltar por el otro lado. No puedo subir más, pero parece... Valió la pena. Esta cosa gira. Si logro saber cómo restablecer el suministro, podría mover algunas cosas y buscar cómo subir. Ahí está la célula. Esa célula hay que ponerla justo abajo. Una célula de energía no está conectada a la corriente principal. Pero bájate, idiota. Bájate. Vale. Este debería activar el generador bajo la antena. Ahora sí. Ahí está el generador. Esta célula de energía hará que funcione. Let's go. Energía. Debería ir a ver la consola que encontré antes. ¿Qué clases nuevas van a meter? Elden Ring. A ver qué hace esta cosa. O sea, yo vi el otro día la lista de las clases que hay. Jodas. ¿Y ahora qué? Mecanismo está atascado. Necesito subir más para llegar al cuello. Ahí está la misma del otro día. Samurai, ah, pero esto ya lo había visto yo esto, ¿eh? El samurai.
Sí, el astrólogo es como un mago. Me parece, ¿no? O sea, las clases estas que estás diciendo ya las vi yo. De hecho, la que tengo pensado pillarme para jugar el ending de primeras o va a ser o el vagabundo o el guerrero. Es que el guerrero es full destreza, tío, y me llama la atención, la verdad. Ah, tengo que saltar ahí arriba. Ahora debería poder llegar al cuello largo. Solo tengo que encontrar el lugar correcto. Parece que vale. Voy a tener que planear hasta el cuello largo. Vale, guay. Vale. Lobo sangriento. Pero lobo sangriento no está, ¿eh? En el juego. En la beta estuvo, en el juego no. Allá voy. No me jodas. No puedo hacerlo mientras mío. Parece que voy a tener que planear hasta el cuello largo. Debo calcularlo. Ahora sí, madre mía. Increíble. Vamos allá. Sabotear. Datos cartográficos a otras máquinas y ahora son míos. Pues ya lo he completado. Nueva entrada. Ah, esto nos revela el mapa, ¿eh? Mira, mira, mira todo lo que nos revela. Pim pam. Bajar el rapel. ¡Yuhu! Vaya pasada, ¿eh? Ah, una locura, tío, este juego.